Esta es una emisión más, una emisión nueva de Al Corte. Este es el número 65, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de mixlr.com/gástrico. Ahí pueden encontrar esta transmisión y terminando se va a volver un podcast que pueden encontrar en cualquier aplicación y lugar en donde escuchen sus podcasts o en gástrico.tv. Si es que quieren escucharlo por ahí. ¿Qué tal? Yo soy Ro, arroba rogalanr en Twitter. Y hoy vamos, como cada semana, a compartirles la música más interesante, la que más nos gustó en gástrico.tv. Y pues sin más, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con algo bien rifado. Es de Interpol, que con el Marauder... No sé si se les olvidó. Bueno, no creo que se les haya olvidado. Más bien estaban explorando otros caminos para hacer música. Otros caminos para, pues quizá, definir un nuevo sonido, ¿no? O una transición de sonidos. Que la neta es que no le fue muy bien. Estuvo bastante medianón. Pero después de eso empezaron a soltar tracks que sonaban mucho a lo que nos tenían acostumbrados y a lo que pues nos late. Estamos hablando de A Fine Mess. Después de eso, nos enteramos que va a ser un EP que va a llevar justo ese nombre, A Fine Mess. Y hoy, bueno, hace un par de días, compartieron otra canción más de ese EP de 5 canciones. Se llama The Weeknd. Y la vamos a poner en este momento. Nada más déjenme subirle. Y ahora sí. Ahí les va esta gran canción, The Weeknd, es de Interpol y está en el corte 6-5.
Eso es de Interpol, se llama The Weeknd. Es el segundo sencillo de este próximo extendido que presentarán el 17 de mayo y que nos regresa un poquito a lo que estábamos acostumbrados de esta muy, muy buena banda que hemos visto crecer. Lo que viene es de Beck, que también ganó un Grammy el año pasado. ¿Fue el año pasado o fue este año? Ya ni me acuerdo. ¿Fue este año, no? Bueno, ganó Grammys por su más reciente larga duración. Y eso lo llevó a girar al lado de... Bueno, no es cierto. Sí lo llevó a girar. Estuvo girando un ratito con su disco. Y ahorita va a empezar un nuevo tour con Cage the Elephant, que también van a sacar un álbum. Ya estamos compartiendo sencillos de ellos también. Y lo más chido es que además de ellos, en algunas fechas se les unirá Spoon. Y eso va a ser increíble. Ojalá alguien se le prenda el foco y los traigan a México. Estaría del súper lujo. Y pues bueno, el chiste es que Beck y los Cage the Elephant se juntaron para celebrar este tour en conjunto. Y están lanzando una nueva canción que se llama Night Running. Está buena. En realidad está... titulada, y los créditos son para Cage the Elephant al lado de Beck, o sea, featuring Beck, y es justo lo que vamos a poner en este momento. Ahí les va. Night Running es Cage the Elephant y Beck. Coming from Kingdom Come, rhythm and reeling, the feeling I'm riding the sound through the ceiling. Hey, hey, never got no money, but I'm running from Tacoma. Is it flooded, cold blooded, no money, drunk and something wrong? Killing the moonlight with daylight. I got my X-ray eyes and I'm feeling so fine. Night running, all night running. Stars started, not far from. We're running all night running, cold blooded all night running. Night running all night running, stars started not far from. Night running all night running, cold blooded all night running. Under the nightshade, tell me what we're hiding from. Like someone could steal it. Are we waiting for some kind of feeling or saving?
¡Qué grande! Se escucha tremenda. Está buenísimo. Trae una onda de reggae fuertísima. Bajos enormes, profundos. Esa guitarra. ¡Ay! Júdala, muy bien. Una gran canción. Y es de los muchachos de Cage the Elephant. Al lado de Beck. La canción se llama Night Running. Y ya la pueden encontrar en todas las plataformas digitales como un sencillo. Ahora bien, vamos con un güey que pues lleva muchos años en la escena. No para de tocar. Tiene 60 años y se ve entero el cabrón. Estamos hablando del delantero de los James Addiction, Perry Farrell, que está por lanzar su segundo álbum luego de 18 años. Bueno, su segundo álbum en solitario porque ha estado con la banda haciendo diferentes cosas. Entonces, Perry Farrell va a lanzar un disco que se llama Kind Heaven. Llega el 7 de junio. Van a ser 9 tracks y ya nos adelanta el primer corte. Se llama Pirate Punk Politician y suena un chorro a lo que hacía con Porno for Pyros, aquella banda noventera también. No sé, me gustó mucho, tiene mucha buena onda musical, tiene riffs como acostumbra tenerlo la música de Perry Farrell y de James Addiction. Tiene riffs bien usados, poderosos, contundentes, pero incorpora algunos sintetizadores que le dan buena onda a la situación. Entonces, ¿qué más que escucharla para que, pues, más bien ustedes digan? Y pues lo que vayan a opinar, ahí nos lo dejan en Twitter, que el usuario es @elgástrico, o en Facebook, que es /gástrico. Ahí les va. Eso es de Perry Farrell, la canción se llama Pirate Punk Politician y estará incluido en un disco que llegará más adelante en el año.
Ahora bien, en lo que encuentro mi fondo, yo les platico de lo que viene de Modest Mouse. Sí, Modest Mouse. Los de Floron, que... Bueno, muchos lo conocen solo por eso. Y es que, pues sí, es su éxito más grande. La verdad es que para muchos ha sido y será una banda One Hit Wonder. A pesar de que se han esforzado mucho por renovar su sonido y seguir sacando discos. Los cuales han sonado bien, pero sí, sí debemos decir que no han llegado a ese éxito comercial que los caracterizó en aquella época. Pero bueno, Modest Mouse, después de 4 años de haber lanzado su más reciente larga duración, regresa con una canción que se llama Poison the Well, Envenen en el Pozo. Y pues era de esperarse porque anunciaron que iban a estar girando con los Black Keys, que también van a estrenar un nuevo disco. Entonces tenían que tener algo bajo el brazo y pues es esto, es un, al menos un track que adelantan hoy y que parece le seguirán más para formar un nuevo disco. Pues lo escuchamos, ¿no? Poison the Well es una cancioncita de los Modest Mouse y que escuchas aquí en la emisión 65 de Al Corte. Me ganó, ahora sí me ganó la canción. Así termina Poison the Well. Es de los Modest Mouse. Y todavía no tiene noticias de un nuevo larga duración. Pero es muy probable, muy posible y casi seguro. Entonces, podemos esperar que así sea en los próximos meses. Por ahora, vamos con algo de un güey que produce muy cabrón. Que casi todo lo que toca lo vuelve oro. Aunque tiene un pésimo carácter en redes sociales, se engancha facilísimo y empieza a contestar así pura burrada. Estamos hablando de Diplo, un gran productor que ha estado produciendo cosas como Silk City con Mark Ronson, todos los discos exitosísimos de M.I.A., todos los discos o los últimos tracks de Mew, Major Lazer, ¿qué más?
no sé, un chorro de cosas. Bueno, Jack Yu con Skrillex. Bueno, Diplo hace maravillas. Y no solo de un género, que es lo más chido, que se abre a muchas cosas y generalmente le quedan bien. Bueno, Diplo regresa con un sencillo bajo su propio nombre. Decidió parar un poco de hacer pues más colaboraciones y dijo, voy a hacer un sencillo que va a, pues no sé, a promover en avanzada su próximo EP, que se va a llamar Higher Ground. Vamos a escucharla. La canción se llama Hold You Tight. Te voy a agarrar fuerte. Y es 100% para mover el piecito. Ahí va.
Eso es lo más nuevo de Diplo. Se llama Hold You Tight. Y ya lo encuentras en todas las plataformas digitales. Viene, es que se me metió la canción, que ustedes no escucharon, por supuesto, porque la traigo en los audífonos, pero se me metió la canción que viene como lado B de este sencillo, se llama Bubble Up, y también la pueden escuchar, y está igual, en puro tono fiestero. Pero bueno, eso será si quieren escuchar el otro track de Diplo. Y bueno, lo que sigue es de una banda bien padre. Bueno, al menos me gustó mucho su primer disco. Es un gran esfuerzo y sobre todo suenan mucho a la música que me gusta. Son los Filthy Friends. Están formados por Corin Tucker, que fue de Sleater-Kinney. Por Peter Buck, de R.E.M. Y eso les da pues, ya suficientes credenciales para pensar que va a estar bueno. Si no le has entrado aún a los Filthy Friends, creo que esas son muy buenas credenciales. Van a lanzar un nuevo disco que se llama Emerald Valley, el Valle Esmeralda. Llega el 3 de mayo y en avanzada nos tiran un track. Un track que viene acompañado de un pequeño teaser en donde podemos ver imágenes del estudio. O sea, son gente veterana que hace las cosas muy bien y eso está bien chingón. Vamos a escucharla. La canción se llama November Man. El señor Noviembre, el hombre Noviembre. Y ya lo puedes escuchar en las plataformas digitales junto con otro track que se llama Last Chance County. O sea que si quieres, ahí están los dos. Por ahora, a lo que nos truje y es November Man. Long skinny yeah.
Esa es la canción, se llama November Man y es de los Filthy Friends, que van a estrenar el disco próximamente, 3 de mayo, Emerald Valley. Sale en todos lados para que la busquen. Seguramente les gusta. ¿A poco no les gustó esta canción? Digo, está buena, ¿no? Está buena. Lo que viene es de un maestrín australiano, productor de música electrónica. Que, bueno, en realidad es electronic dance music. O sea, sí, electrónica, pero más tirado al pop dance. Que hace muy buenas cosas. Estamos hablando de Flume. Sacó un gran disco hace un par de años, en 2017. Que creo que es imperdible. La verdad es que me gustó mucho. Mucho, mucho. Y según Apple Music, su álbum Skin es de los imprescindibles. Así que, pues no me hagan caso. Entrenle ustedes solitos. Escúchenlo. O hagan caso de la recomendación de entrarle y ustedes decídanlo. Por lo pronto, vamos a compartir un nuevo track. Uno más. ¿Por qué uno más? Porque la semana pasada decidió sacar, así de la nada y de bote pronto, un mixtape de 17 canciones en video, además. Primero lo soltó en video, un video tras otro, eran visuales, uno tras otro con las canciones y con estos remixes, estas tracks que tenían también participación de algunos artistas. Y después lanzó, solo en audio, ese mismo mixtape. Se llama Hi, This is Flume. Y ahora, unos días después, dice, pues ahí les va un track. Ahora sí, sencillo oficial, digamos, no mixtape. Y se llama Friends. Lo hace al lado de Reo Cragan. Y pues, sabiendo lo que hace Flume, seguramente te gustaría. Si les gustó lo que hace Diplo, o al menos el track que acabamos de poner hace poquito, y quieren seguir moviendo el piecito, el cuellito, pues les va a gustar también Friends. Ahí les va. You thought I would regret that. Thinking out loud.
wanna be friends, I don't wanna be friends. No quiero ser tu amigo porque eres muy negativo. Es lo que dice este señor. ¿Cómo? Reo Cregan. Dice, no, maestrín. No tanta negatividad. Sáquenla de sus vidas. A veces es buena idea, pero a veces hace falta también escuchar un poquito de lo que no creemos o de lo que no pensamos. Porque si no, luego pasa lo del señor Trompetas y ya no saben qué hacer. Entonces, pues un poquito de todo. Lo que te gusta, tu burbuja. Y pues escuchar lo que anda pensando los demás, ¿no? Para ver en dónde estamos parados. Eso fue Friends. Es de Flume, un productor australiano que tiene un nuevo track que suena muy chido. Lo que sigue es de Vivio. Vivio es Stephen Wilkinson, un gran productor que hace música electrónica, pero últimamente ha hecho música muy acústica, aunque sí con aires automáticos. Todo es orgánico y suena muy bien. Va a lanzar un nuevo disco que se va a llamar Ribbons, del cual ya hemos puesto al menos Curls por acá. Llega el próximo 12 de abril, o sea, muy pronto, 2 semanas. Y hoy, bueno, más bien hace unos días, adelantó otro track. Se llama Old Graffiti, un graffiti viejo. Y pues es lo que vamos a poner por acá. Muchas gracias a todos los que se están asomando por ahí. Se asomaron, se fueron, regresaron, se volvieron a ir. Y los que mandan mensajes en las redes sociales. Y pues sobre todo también, bueno, no sobre todo, pero también a la gente que está escuchando esto en el futuro en forma de podcast. Gracias por suscribirse si es que lo hacen por una aplicación. O si no, gracias por escucharlo directamente en gastrico.tv. Ahora sí, ahí les va lo nuevo de Vivio. Siempre le quiero decir Vivio y pues no, ya me dijeron, no, es Vivio. Bueno, al menos así lo dirían en Estados Unidos. Aquí va lo nuevo de Vivio, de Stephen Wilkinson, se llama Old Graffiti. We'll be right back.
Está bien sabrosa esta canción. Muy a gusto. Todo lo que nos ha presentado Vivio en los últimos años está muy bueno. Esta se llama Old Graffiti. Estará en Ribbons, que llega en 2 semanitas a todas las plataformas digitales. Ahora bien, lo que vamos a escuchar es de una de las bandas que nos ha gustado más en los últimos años. Sobre todo, además de su buen sonido, porque se avientan a sacar música como se les pega la gana. No les importa si perece uno de sus discos al momento que salga el siguiente, que es muy seguido. No les importa si solamente la gente recuerda los sencillos. Tienen una base de fans bastante buena y muy fiel que aprecia todo lo que hacen. Son muy buenos. Se llaman King Gizzard and the Lizard Wizard. Y pues les ha ido muy bien. Después de sacar 5 discos en 2017, no mames, o sea, 5 discos son un chorro, güey. Un chorro de discos. Siguen sacando música. En 2018 hicieron unas cuantas cositas. Y ahorita ya anunciaron que viene otro álbum. O al menos un material. No sé si es un EP o es una larga duración. Se va a llamar Fishing for Fishes. Y hemos puesto los 2 tracks anteriores a este porque nos gustan un chorro. Tanto el que da nombre al disco como Saibugi, que es un gran, gran track. Si pueden escucharlo, ahí anda en plataformas o en gastrico.tv. Ahorita vamos a ponerles el tercero. Se llama Boogeyman Sam. Y pues como nos han acostumbrado, se oye bastante bien. Búsquenlo en plataformas digitales. Y si no, pues por aquí, en este podcast, ahí compártanlo con sus amiguitos. Estaría bueno, ¿no? Échenos la mano. Por lo pronto, ahí les va. Boogeyman Sam de los King Gizzard and the Lizard Wizard. We'll be right back.
Así se llama la canción, Boogeyman Sam. Es de los King Gizzard and the Lizard Wizard. Y estarán muy pronto anunciando, bueno, más bien diciendo más detalles de su próximo material. Mucho, mucha música de estos güeyes y se agradece de verdad un chorral. Ahora bien, ya es momento de despedirnos. Y no nos vamos a ir sin agradecerle a toda la gente que se asomó por ahí, aunque sea un ratito, aunque sea un minuto, a la transmisión de mixlr.com/gástrico. Ahí lo hacemos todos los lunes a las 9 de la noche, tiempo de México. Es la transmisión en directo donde estamos poniendo la música y tratando de hacerlo lo más rápido posible porque son un chorro de canciones. Muchas gracias a todos ellos, a los que se asomaron por ahí, y también gracias a la gente que lo está escuchando en forma de podcast. Gracias por suscribirse a cualquier medio que sea donde escuchen sus podcasts. Ahí nos van a encontrar. Solamente buscan Gástrico con tilde en la A, salen limón, se inscriben o se suscriben. Más bien se suscriben, ¿verdad? Y pues de ahí ya lo pueden bajar periódicamente. Es más, en automático lo hace la aplicación por ustedes. Gracias a ellos. Si no, también gracias a los que escuchan gástrico.tv o este podcast al corte en gástrico.tv. Gracias a todos ellos también. Y nada, agradecemos también a Boredom Tree, mejor conocido en el mundo terrenal como Diego Gallastegui. Gracias a él y a su música, que es el tema principal de Gástrico y de Al Corte y de otros contenidos más que tenemos por acá. Entonces pueden buscarlo ahí en SoundCloud. Su nombre es Boredom Tree y la canción se llama Morning Sun. Y es con la que abrimos siempre este programa, gracias a él. Pasen al sitio, hay más canciones que se nos quedan en el, pues aquí en el navegador, en nuestras notas. La de Partner, que es un dúo de dos chicas que han crecido y conforme han crecido han encontrado más y más su sexualidad. Las Partner son canadienses, tendrán un nuevo EP que se llama Saturday the 14th, sábado 14, así se llama el EP. Por ahí anda su nueva canción. Simple Creatures, que es este esfuerzo en conjunto de Mark Hoppus y Alex Gascard, ya sacaron su primer extendido, se llama tal cual Simple Creatures, es homónimo y ya lo pueden encontrar también en las plataformas digitales. Y nos vamos a despedir con una canción de Billie Eilish, esta mujer fenómeno, 17 años, ya tiene su EP y ahorita acaba de lanzar su primer larga duración, que se llama When We All Fall Asleep, Where Do We Go, en donde lo ilustra con imágenes de, pues, de que se te sube el muerto. Ja. Ella dice que padece mucho esta parálisis del sueño y trata de ilustrarlo un poco en el disco. Ha recibido muy buenas críticas, al grado de que Dave Grohl la comparó con Nirvana, imagínense nomás. No sabemos si sí, ella misma dice que no. Y pues nada, no nos queda más que pues hacernos una propia opinión. A mí, en lo particular, me gusta mucho, mucho, mucho. Está muy bueno su disco y canciones como You Should See Me in a Crown hacen toda la diferencia. Está muy bueno. Es increíble que alguien tan joven haga cosas tan rifadas. Ya pueden escuchar ese disco completito. Y lo que voy a poner ahorita es su más reciente sencillo, se llama Bad Guy. Tiene video, pueden pasar a verlo a gastrico.tv. Y es muy divertido, es un poco oscuro y la letra es muy, muy inteligente, creo. Ahí les va, Bad Guy es de Billie Eilish. Nos despedimos con esta canción, muchas gracias por haber escuchado en cualquier momento que lo estés escuchando. Y pues si lo haces en vivo, nos escuchamos el próximo lunes, 9 de la noche, tiempo de México. Yo soy Ro, @rogalanr en Twitter y ahí se ven. Creeping around like no one knows. Think you're
Duh. About them, I must be missing something.